Bienvenidos al día 64 de este maravilloso programa DAR. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta porque hemos salido del festín y estamos ya empezando a disfrutar la comida viva, los alimentos vivos. ¿Y vos cómo te sentís? Muy bien realmente, con una energía muy, muy alta. Realmente estoy muy contento, de muy buen humor, porque este programa ha sido maravilloso para mí. Ya me da un poco de nostalgia. 60 días tomando jugos y realmente he aprendido a amar esos jugos. Y realmente fue para mí una maravilla, algo espléndido este festín. La verdad que sí, ¿eh? Y ayer estábamos haciéndonos los jugos y la verdad que los disfrutamos. Hoy ya fue un día un poquito diferente, integramos algunas cositas a nuestra dieta de a poquito, todo viendo a ver que no reaccione mal el estómago, ¿no es cierto? El monstruo. Pero ayer fue un día en la mañana de jugos, y pude ver que realmente te mantuvo muy despierto y muy, muy agudo en tu tema. Así que esto, qué lindo realmente, qué bueno. Bueno, hoy tenemos unos testimonios más que vamos a leer y después vas a darnos un superfood que está buenísimo. Vamos a seguir con esto. Cristian está trayendo de a poco información para que ustedes vayan integrando nuevos alimentos en su alimentación, en su vida, en su forma de alimentarse, y que vean qué es accesible para ustedes. Quizás algunas cosas no las puedan alcanzar, no las puedan comprar. Ustedes vean según su presupuesto y según lo que tienen a su alrededor. Exacto. Hay cosas que por internet ahora que facilita mucho más. Bastante. Que la gente pueda acceder a muchas cosas que antes no se podía. Imposible era. Exacto. Pero ahora, gracias al internet, quizás sea posible para ti, que estés en algún lugar que nosotros desconocemos, alcanzar algunos de estos superfood que sería ideal que pongas en tu dieta, que te alimentes de ellos y le saques realmente todo el provecho y los nutrientes que tienen. Así que, primero que nada, vamos a entrar con un par, nada más que dos. ¿De testimonios? Testimonios. Okay. Agradecemos mucho a todos los que nos escriben. Denos su testimonio si realmente quieres que o crees que tu testimonio es bueno para los demás, para que quede plasmado en este programa. Danos tu testimonio, nosotros lo vamos a leer. Voy a tratar de leer todos los correos que me llegaron explicándonos o diciéndonos cómo han estado, cómo les ha ido y cómo ha este festín de jugos ha impresionado en sus vidas. Así que vamos a leer este testimonio que es de... Este testimonio es de Jefferson Lombardi de Piura, Perú. Antes de leerlo... Saludos. Ah, sí, por supuesto, a toda la familia Lombardi. Antes de leer el testimonio, quiero explicarles ya por motivos de que queríamos acompañarlos hasta el día 70, por más que ya hayamos salido del festín de 60 días, lo vamos a acompañar hasta el día 70, acompañándolo en la salida de los jugos y también dando más información valiosa para que te ayude a ti a entrar en esta alimentación tan maravillosa. Uh-huh. Por eso queremos acompañarte hasta el día 70, dándote información, saludándote, agradeciéndote las cartas y realmente esto ha sido una maravilla este festín. Y dándote ánimo por si nos estás escuchando y no te has animado a hacer el festín, te animamos a hacerlo porque es realmente fabuloso. Realmente ha sido una experiencia para mí maravillosa. No sé ni con qué palabras describirlo, porque ha sido realmente algo grandioso en nuestra vida. Uh-huh. Y que lo voy a recordar siempre, realmente, cada día con mucho cariño. Porque a veces nos peleábamos con los jugos, tuve que aprender unos nuevos sabores, la combinación de sabores, ajo
con frutas quizá, no sé, hicimos una mezcla tan extraña y realmente al final nuestro gusto empezó a cambiar. Uh-huh. Y me empecé a amar los jugos, me encantan los jugos y eso solamente lo logra metiéndote a un sistema que sabes que lo único que puedes tomar son jugos. Exacto. Entonces esa adaptación. Algo maravilloso, estupendo, grandioso, no tengo palabras para describir este precioso festín que hemos hecho. En verdad. Ok, vamos a leer la carta de Jefferson Lombardi, que nos escribe de Perú. Dice, hermana Leslie, le agradezco y agradezco a Yeshua por esta maravillosa bendición que puso en sus manos. Mi familia está muy agradecida. Yo me retrasé en la limpieza hepática, recién hoy en la madrugada salí de la sala de operación. Tuve la cosecha y fue excelente. No pensé francamente que algo así podría estar alojado en mi cuerpo. Pero a tiempo Yeshua permitió que nos sacáramos eso de adentro y aún me imagino debe quedar mucho más. Hemos hecho los 60 días, mi familia y yo, Jefferson, mi amada esposa Jackie, Jairo y Daniel. Mis hijos pequeños, José Augusto y Jeffer, lo hicieron por 15 días. Ellos se harán la limpieza esta semana, si Yeshua lo permite. Felicitaciones a toda la familia Lombardía, toda completa. Felicitaciones. Les cuento algo que nos pasó como familia. Yo he sido cuarta generación de adventista, mis hijos quinta y por lo tanto casi toda la familia, tanto de mi madre como de mi padre, son adventistas. También por el lado de mi esposa, pues una de sus hermanas está casada con un doctor, pero mudo. Pastor también, que enseña en la Universidad Peruana Unión de Lima, Perú. Hemos tenido muchas dificultades al respecto, en primer lugar, porque mi familia predicaba que no me escucharan, puesto que estaba hablando herejías, y ahora con lo del festín, que fue realmente una presión muy fuerte por parte de la familia, al punto que mi padre tuvo que pedirnos que nos sacáramos análisis para saber si estábamos bien de salud. El análisis nos lo hicieron en una clínica, tanto a Jairo, Daniel, Jackie y yo. Cuando llegamos a la clínica, primero ingresó mi madre para hablar con el médico, para decirle que estábamos anémicos y que parecíamos presos de campo de concentración. Ja, ja, ja. Eso es lo que los familiares dicen de nosotros. Luego comenzaron los exámenes externos y luego los análisis de sangre. Y el médico nos habló de la preocupación de mis padres. Pero que él recién nos conocía y se limitaría a los exámenes. Ya se imagina, hermana Leslie, la sorpresa que se dio el médico. Nos encontró con el peso óptimo y los exámenes de sangre realizados determinaban que estábamos en un estado saludable muy bueno. Su preocupación fue sobre las proteínas. Quería saber cómo las habíamos obtenido, ya que sabía que estábamos en el festín de jugos, pues lo primero que le dijimos, lo único que encontró de raro fue la fosfatasa alcalina, que es inflamación de hígado, y fue motivo para explicarle de que era normal, pues estábamos tomando ácido málico para poder limpiarnos el hígado. Quedó muy sorprendido, y cuando le hablamos de la limpieza hepática, pidió que le trajeran las muestras de lo que arrojamos. Algo que nos causó mucha risa fue cuando nos pidió que no le recomendáramos esta dieta a mi padre, pues mi padre es diabético y este médico lo atiende mensualmente. Y nos dijo que lo de mi padre es muy diferente, pues él se inyecta muchas veces insulina. Nos causó risa la forma que nos lo dijo, pues se le notaba muy preocupado, pues se le iba un cliente de las manos. Lamentablemente, cuando le conté a mi padre, se sonrió y me dijo que nadie le iba a quitar la dieta que él ya tiene, que es la que le dan a los diabéticos. Sí, es muy difícil cambiar las mentalidades de las personas, muy difícil. El milagro que se me ocurrió fue este. Después de escuchar el informe y al no tener argumentos para decirme que estábamos desnutridos, anémicos y que parecíamos prisioneros de campo de concentración, mi padre dijo, ¿y cuándo termina esa cosa de los jugos? Y yo le dije que no terminaríamos hasta que nos hiciéramos la limpieza hepática y de vesícula y que primero lo haríamos mi esposa y yo, a lo cual nos dijo que le hiciera una lista de las cosas que necesitamos para terminar con esa locura. Y pues me compró lo necesario y por eso me hice la limpieza hepática, hermana. Mi esposa la está haciendo después de 2 días.
Quiero hacerles saber también que agradezco al hermano Ricardo Medrano y Orlando Gallegos por su apoyo económico que nos dieron justo cuando más lo necesitamos para poder continuar con el programa DAR. Yeshua está permitiendo que toda mi familia complete todo el programa y estoy muy agradecido a nuestro Dios y Salvador. Bendiciones, hermana. Disculpe por no haberle escrito antes. Estoy adjuntando los análisis últimos y las fotos anteriores al programa DAR. Le haré llegar el día de hoy y por la tarde las fotos recientes. Dele nuestro saludo a su esposo Cristian. Postdata, voy a tratar de sacarle un análisis a las piedras que coseché para que con fundamento hablarle a toda esta gente ignorante. Impresionante la carta. Vimos los análisis que publicaron en Facebook. Realmente espectacular. El problema del hígado es obvio porque el hígado recibió una cirugía y un shock. Claro, un shock. Y todo eso, y todo, no solamente por el ácido málico, sino todo lo que largó el hígado cuando se hizo el análisis, todavía está dando vuelta en la sangre. Entonces, fue antes. Los análisis. Pero que, es que va alargando, es que va alargando. Con el ácido málico va alargando. Como se abren, se empiezan las piedras a aflojar, entonces empiezan en el torrente sanguíneo, empieza a haber partículas de esas piedras. Entonces cuando se hace la muestra, se ve que hay un problema en el hígado, pero no es problema en el hígado, es que el hígado está sufriendo justamente una limpieza. Entonces pareciera que el hígado está mal, pero no, no está mal, está limpiándose las toxinas. No es que está el hígado atorado de toxinas y las está eliminando, sino que está limpiando las toxinas. Entonces es totalmente normal todos esos niveles. Es más, eso fue perfecto porque demuestra cómo el hígado realmente está sufriendo una cirugía, un shock impresionante. Impresionante. Impresionante el testimonio de Jeff. Le mandamos un abrazo a él, a Jack y a sus hijos. Y realmente estuvo muy bueno eso que lo llevaron a hacerse los análisis, que estaba perfectamente igual, bien. Lo mismo pasó con César y Winnie, fueron a hacer los análisis y que está en video. Claramente, y están perfectamente bien. Así que estamos muy contentos por ellos y porque todas las cosas se facilitaron para que lo pudieran terminar. Me causó risa que los brujos nos tienen que decir que estamos bien. Sí, sí, eso me causa risa, que los brujos nos tienen que decir. No tienen que dar la razón, dice, no, están bien, están bien. A ver, están bien o están mal. Pero no digan más nada a toda la gente, no, porque me van a sacar los clientes. No, si empiezan a hablar de esto, no, ya. Ustedes también quédense así, pero no le digan esta dieta a nadie, porque me va a quedar sin cliente. Sí, aunque en realidad, bueno, nosotros no lo necesitamos para increíble, nada. Increíble. Quiero leer el testimonio de Andrea Sanz, que es de Costa Rica, es la esposa de Saúl Salas. Realmente ella hizo el festín de jugo por 60 días, y me he encariñado muchísimo con ella, he hablado muy seguido, estando en su trabajo, con sus altos y sus bajos, y todas sus preocupaciones, y bueno, y ha llevado un hermoso festín de jugos, alguien que aprecio mucho, y tenemos muchas cosas en común, así que le mandamos un saludo a... Muy grande. A muy grande a Andrea, a Saúl también, y voy a leer el testimonio de ella que está muy bueno. Queridos Leslie y Cristian, les cuento que estoy muy contenta. Primero porque ya terminamos y llegamos a la meta. Segundo porque me siento muy bien. Estoy muy contenta con los resultados. Al principio, la primera semana, bajé solo con el primer día 2 kilos, solo de líquidos retenidos. En los siguientes 5 días, solo bajé 1 kilo más y ahí me mantuve durante la primera semana y media. Me preocupé cuando vi que al correr de los días bajaba un poco más y otro poco más. Quizás no fue tanto lo que bajé en peso, pero sí adelgacé. En la ropa se notó bastante. Preocupación que aumentó cuando hubo 3 personas en mi trabajo que me decían que ya no me veían bien, ni saludable y que estaba delgada. Y a la semana siguiente, 3 compañeras y 2 médicos me dijeron que me veía muy bien. Aunque de ellos 4 personas se espantaron, 2 casi me tildaron de loca y extremista e ignorante por no comer carne y por explicarles que la carne hace mal. Una de ellas me dijo que eso lo decía
porque estaba pensando como vegetariana. No porque fuera científicamente probado ni cierto. Ah, y peor cuando les dije que estaba haciendo terapia de jugos. A pesar de que hubo días en que por asuntos económicos no pudimos tomar la cantidad de jugos que debíamos, obviamente pasamos un poco de hambre. Durante la limpieza de hígado fue una semana un tanto incómoda, pero qué alivio se siente al terminar. Mucho más aliviada, mucho más liviana, limpia, asombrados de todo lo que sacamos, que vimos y que no sabíamos que teníamos adentro. Le mandé fotos a mi mamá de las piedras y ella las mandó a mis hermanos y todos quedaron asombrados. Ja, 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 ja. Decían que eran rocas. Y eso que las mías no estaban tan grandes como las de otros de nosotros, que no se podían imaginar cómo eso estaba dentro de uno. Yo sufría de crisis de migraña, que cuando las tenía debía inyectarme y aún así los medicamentos muy fuertes a veces no hacían efecto. Mis dolores propios de mis ciclos menstruales, al igual que Winnie, eran horribles. En los casos extremos tampoco se me quitaban con medicamentos. También en esos periodos retenía mucho líquido, por lo que me dolía el cuerpo en general. Y aún mucho más las piernas. Se me caía el pelo a montones. Como podrán apreciar, estaba re cucarra. Ja, 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 ja. No he vuelto a tener molestias como esas, y me lo puso en mayúscula. Wow. Desde que empecé el festín de jugos, nunca más un dolor de cabeza, ni dolores menstruales de esa magnitud. Nunca más pesadez o dolor de piernas. Mi pelo dejó de caerse. Ya solo es un par de pelos cuando lo lavo, no más una mata. También para uno como mujer, y creo que muchas de nosotras tenemos el mismo problema, siempre he tenido la lucha contra la celulitis, pues casi ha desaparecido. En realidad, no sé si me esté olvidando de algo. Ah, sí, yo tengo una tendencia de insomnio. Y en realidad, desde que estoy tomando jugos, solo eso ha mejorado bastante. Incluso siento que descanso mejor. Y cuando he pasado una mala noche, cuando me siento cansada, un buen jugo renueva mis energías. Les mando un gran abrazo y felicitaciones a todos los que estamos en el festín y terminamos. A todos los que continúan sin aflojar. Cariños para ustedes y bendiciones de Andrea. Buenísimo. Felicitaciones Andrea y Saúl de Costa Rica. Un abrazo para ustedes dos. Realmente fue un placer haberlos visto a ustedes en video, que nos acompañaron en video. Se los agradecemos. Nos dieron ánimo. Así que felicitaciones para los dos. Muchas felicitaciones. Y bueno, ahora vamos a pasar a un superfood. Pero antes vamos a mostrarles qué estoy tomando. Miren qué rico esto. Miren qué verde esto. ¿Qué es esto tan verde? Y es bien denso. A ver cómo está. Ahora les digo. ¿Cómo hace Sergio? Dulce. Riquísimo. Bueno, esto tiene tres mangos, me dice. Tres mangos, pero no esos mangos grandes, sino esos mangos amarillos. Mango Manila. Amarillos son pequeñitos, bien dulces. Compramos esos mangos y le puse dos cucharadas de clorela. Por eso está tan verde, mira. Un super food. Riquísimo está, riquísimo. Bueno, y antes, yo estoy tomando ¿qué estás tomando? Ginger, tecito común. Buenísimo. Uh-huh. Antes de dar la charla de los superfood,
Yo quiero presentar esta super comida que hizo Leslie, espectacular, riquísima, que la hizo hoy. Está dentro de los... La hizo hace unos minutos atrás. ¡Exquisita! Ah, sí. La hemos aprovechado. Realmente exquisita, me fascinó, me encantó, Leslie, esta comida. Así que se las presento a ustedes para que, si la pueden hacer, háganla, porque a nosotros, bueno, a nosotros nos encantó, a mí me encantó en tal manera que la vamos a hacer seguido, Leslie, esta comida. Exquisita. Aparte que es un superfood. Así que vamos, miren esta receta. Bienvenidos a nuestra cocina. Me alegra mucho poder volver a hacer otra receta. Hoy voy a hacer una sopa japonesa. Esta sopa japonesa se llama nabe. Nabe, sí. Y es típica en Japón. Se le ponen varios ingredientes y un caldo. Así que es un caldo con verduras. Tiene muchas cosas. Podés buscar nabe en cualquier recetario y hay un sinfín de recetas de cómo se hacen o cómo se preparan. Se pueden hacer de muchísimas clases y de muchísimas formas, poniéndole los ingredientes a gusto de los restaurantes o de las personas. Pero yo la voy a hacer totalmente viva. Esta es una nabe viva, así que esta receta se llama nabe viva, así la nombramos, pero es muy deliciosa, es muy rica. Y ahora van a ver, este caldo se usa mayormente en los días de frío, aunque todavía estamos saliendo del invierno y los días no están tan fríos, por ejemplo hoy hizo mucho calor, pero estamos saliendo del invierno y hoy nos va a agradar mucho tomar un caldito con todos estos vegetales. Te voy a enseñar cómo la voy a hacer. A ver, camarógrafo, le voy a poner a la sopa japonesa, a este caldo vivo, diferentes algas y diferentes algas de mar, como por ejemplo este que se llama kelp. Aquí lo puedes ver seco y aquí lo puedes ver ya hidratado. Levanta una, ¿cómo se llama? Es una como cintita, ¿no? Sí, okay. No, es viene todo entera la plancha. Tú lo cortaste. Y la corté. Esto se llama alga, pero esta no sé bien cómo se llama, yo creo que esta es wakame. Si alguien sabe y me puede decir, porque viene así y dice siwi seco, pero también viene hidratado en el mercado y es de la misma forma, exactamente. Así lo compramos, ¿no? Hidratado, ¿no? No, lo compramos seco este. O seco este. Ah. Pero también viene hidratado. Esta es alga. Esta se llama rombenko. ¿Ven esta alga? Es color blanca, se usa mucho para caldos y viene así, en una forma seca. Un poco el nombre. Rombenko, algo así. Muy bien. Bueno, espero me haya salido bien. Y esto que tengo aquí son shiitake mushroom, que hongos shiitake, que hidraté, porque venían secos. Todos estos son superfood, son sí. Porque están llenos de minerales. Esto que tengo aquí es aloe vera. La aloe vera la corté de nuestra casa. De nuestra casa, pero esto fue en la mañana y la puse a que absorbiera jugo de zanahoria. Así que recién para mañana se va a ver color anaranjada. Pero es aloe vera que nosotros consumimos mucho. ¿Vas a usarlo en la sopa? La voy a usar en la sopa. Muy bien. Bueno, aquí, Cristian, tengo un poquito de kimchi que sobró de la vez pasada cuando Angelina y Brian se comieron todo un frasco grandote. ¡Wow! Y este es el de la receta. Va a ser el de la receta. Este kimchi va a ser la base de mi caldo que voy a hacer. Entonces, para la receta voy a necesitar, bueno, también voy a mostrar aquí, Cristian. Esto voy a usar de verdura, voy a usar también cebollines, voy a usar... ¿Qué es esto?
Esto es verdura también oriental, pero tiene un nombre raro. Como una acelga así rara, ¿no? No sé el nombre. Esto es repollo, zanahoria, brócoli que está un ratito deshidratado, quizás una hora, un poquito de pepino. Este es otro hongo muy conocido dentro de los orientales. Y aquí tengo brotes de manga. De manga, bien. Ajá. Brotes de manga. Así que ahora sí vamos a hacer la receta. Vamos a poner el kimchi en la licuadora y hacer nuestra base. O sea que cada uno le puede poner lo que encuentre en su casa, ¿no? Por supuesto. Si es verde, si no encuentran esa verdura verde china, la pueden reemplazar por acelga, por otro tipo de cosas, ¿no? Lo principal del caldo nabe japonés es que le pongas algas, hongos y brotes. Pero después, y verduras. Después tú puedes ponerle la verdura que tengas a mano. Algunos le ponen napa cabbage, que es el repollo de napa o el repollo japonés. ¿Qué otros nombres tienen? Sé que tienen otros nombres. Repollo oriental. Repollo oriental. Ok, vamos a ver. No quiero licuarla tanto. Me parece que así como chunky, ¿no? Va a quedar mejor. Bueno, vamos a darle una vuelta. Ahí está. A ver, muestra acá. Para que no salpique. Ahí está. Tiene un aroma kimchi. Le echaste agua caliente. Esto es kimchi, ahora le voy a echar agua caliente. Acá muestra. ¿Ves? Yo. ¿Eso es una tetera eléctrica? Tengo una tetera eléctrica que uso para calentar el agua. No se preocupen de que esté un poco bien caliente, porque no va a matar nada, porque esto va a ser consumido inmediatamente. Y ahora se va a enfriar con los vegetales. Pero esto está a punto para un té. A punto para un té. Así que aquí no se preocupen porque no va a matar las enzimas ni nada, porque ahora mismo le vamos a echar los vegetales. Ok, la voy a probar a ver cómo está. Le falta sal. Con sal, qué bien. Me faltaba sal porque como le puse agua. Bueno, y aquí tengo mi caldo hecho. Ahora vamos a ir a poner los vegetales. En esta olla voy a usar y voy a poner los vegetales prolijitamente, como la hacen así los japoneses, van a ver, por eso es un estilo japonés. Lo ponemos así, ponemos de este lado el brócoli, aquí está nuestra nabe viva, aquí tengo los pepino. ¿Les dije que tenía pepino también? Aquí tiene pepino. Sí, sí, nombraste. ¿Nombré? Bueno. ¿Eso es repollo? ¿Qué es eso? Repollo. Repollo y zanahoria. Zanahoria aquí al costado. Ok. Le pongo su agua. Vamos a ponerle también estos hermosísimos hongos. Se llaman enoki. ¿Ah? Enoki. Ah, son, sí. Enoki mushroom. Enoki. Enoki. Entonces, estos son los enoki mushrooms.
Y son espectaculares. Estas algas, vamos a ponerlas aquí. Vamos a poner aquí los shiitakes, hongos, todo y con el agua, porque el agua tiene... Primero los lavé y después de que los lavé, los hidraté. Vamos a poner el agua aquí mejor. En el caldo, ¿no? En el caldo para que se mezcle. Los shiitakes son un hongo realmente muy, muy bueno. Tiene muchas funciones medicinales. Aquí vamos a poner las otras algas para que ustedes vean qué hermoso plato. Y aquí las que me faltan. Si te gusta el gusto a mar, por supuesto te va a gustar mucho lo que es algas, porque el alga tiene un gusto a mar muy intenso. Pero todo este alimento es un superfood. Porque está cargado de enzimas, de vitaminas, de minerales, de proteínas, clorofila. Y acá viene otro superfood, que es el aloe vera. El aloe vera. Vamos a ponerlo aquí, así. Qué plato tan exótico que hiciste, Leslie. Bueno, vamos a ponerle también cebollita de verdeo. La cebollita de verdeo la vamos a poner por aquí. En esto te estamos enseñando que siempre que hagas un caldo, puedes poner todos tus vegetales crudos en una olla y cuando tengas toda la olla llena de todo lo que vas a comer crudo, le pones el agua caliente y puede ser bien caliente porque en el momento que entra en contacto con todos los vegetales crudos se enfría y realmente queda todo tibio, calentito. Y no mata absolutamente nada. Es como irse a bañarse a la ducha con agua bien caliente y no te mata ni mata tus enzimas. Exactamente. Así que eso aprendan para tener justamente alimentos calientes y a la vez comer todo crudo. Bueno. Qué bueno que está eso. ¿Dónde va a entrar ese caldo? A ver. Y ahora se le pone el caldo. Wow. El caldo caliente. Y se le pone inmediatamente antes de ir a la mesa. Entonces, esto se sirve y muchas veces hay una hornalla en medio de la mesa y está calentándose la verdura. Y si se va gastando, lo que hacen las personas es seguir poniéndole verduras. Hacen eso. Y esto se llama nabe, que realmente se puede comer en restaurantes o compartir entre amigos. No me alcanzó todo el caldo aquí, pero este es suficiente. Le vamos a ir agregando. Le vamos a ir agregando. A medida que vamos tomándolo. Y ahora le vamos a servir a Chris para que lo pruebe. Este brote se va arriba. A ver, vamos a ponerle un poquitito de todo. A ver, un poco de shiitake. Ups, te puse mucho de eso. Pero así es como se va sirviendo, un poquito de cada cosa. Al estilo bien japonés. Y aquí tienes una sopa. Japonesa que se llama nabe viva. A ver. Bueno, ¿quieres probar? Vamos a probar esto. Vamos a probar esto, a ver cómo está.
A ver. Es que a nosotros nos gustan mucho las algas. Y los brotes. Riquísimo. A ver, probá el caldito así. A ver. Como si fuera un vasito. Probalo. Tengo un hongo acá, me pusiste. No, el hongo te va a encantar. Uy, qué rico el caldo. Rico. Una babosa. ¿Qué es esto? El aloe. Qué rico queda el aloe, Leslie. Está exquisito realmente. Te pasaste. Este es uno de mis hongos preferidos. Riquísimo, yo sé, riquísimo. Y como hemos salido del festín, bien, ya estamos disfrutando vegetales riquísimos. Realmente exquisito esta nave. Está tibio, exquisito. Te felicito, bárbaro. Una super food. Esa comida, Leslie, estuvo exquisita. Realmente, los cuatro las disfrutamos porque estuvo fantástica. Muy, muy rica. Justamente tenía algas, que es el tema de hoy. Algas, y es un superfood. Si alguien puede conseguirlas y puede hacer esta receta, realmente es algo muy, muy rico. Es calentito, es para un día de frío, así se disfruta. Y nos cayó muy, muy bien ahora que salimos del festín y ya estamos a 4 días después del festín. Realmente nos cayó muy bien una sopita como esta. Y tenemos la ventaja que podemos conseguir todas esas algas y muchas algas diferentes también, que tenemos diferentes algas y tenemos acceso a eso. Realmente es maravilloso. Todo lo que sea algas. Recuerda esto, todo lo que se alga son realmente superfood, porque en poca cantidad comprimen una cantidad de nutrientes increíbles que no puedes conseguir. Que son sales del mar justamente, todos los minerales que necesitamos están en las algas. Es algo increíble, las algas son fantásticas. Están todos los fitonutrientes, los minerales, las vitaminas, los gluconutrientes. Acuérdate que hablamos de los gluconutrientes, que son realmente fantásticos. Las algas son algo maravilloso. Yo sé que no todo el mundo puede conseguir algas, pero si las puedes conseguir, lo tienes que poner en tu dieta, en tu plato. Hoy vamos a hablar de dos específicas, que son la espirulina. Esa es la primera que te quiero hablar. Justamente es esto que ves acá. Un polvo súper verde, medio que llega a ser azul. Ahí tenés, espirulina. Espirulina. Se puede escribir con spirulina, sí se debería escribir, pero en español ya lo han traducido como espirulina. Le ponen una E. Le ponen una E. Muy bien. La espirulina es un alga unicelular que tiene forma de espiral, de ahí viene el nombre, por eso se llama espirulina, porque son algas diminutas, ¿no? Pero tienen una forma como si fuera una espiral. Y es de color azul verdoso, por la presencia de clorofila, que le da el color verde, y de ficocianina, pigmento que le da el color azulado. Crece en agua fresca, o sea, en agua dulce, no es de mar, es de lagos, en un ambiente alcalino. Es un superfood que ofrece proteínas más digeribles que las de la carne vacuna y contiene una sorprendente variedad de elementos nutritivos, vitaminas, macrominerales, minerales, ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, clorofila y una amplia gama de fitoquímicos. Realmente la espirulina es un alimento, pero fantástico. El alga espirulina
contiene del 65 al 71% de su peso es proteína vegetal completa, altamente digerible. Es la mayor cantidad, concentración de proteínas que cualquier alimento pueda tener. Así que la espirulina es la reina de todo el mundo vegetal de proteínas. Imagínense, el 65 al 71% es proteína, pero no cualquier proteína, es una proteína casi ya predigerida. Es impresionante porque es de muy fácil asimilación porque tiene muy poco la estructura que tienen las plantas, que son las fibras y todo eso. Tiene muy, muy poquita, se me fue el nombre ahora, de la... Ahí, ¿cómo se llama? De celulosa, muy poca celulosa, casi nada. Entonces directamente es absorbida sin tener que quebrar la celulosa. Claro. Es impresionante lo que es la espirulina. Entonces dice, proporciona los 8 aminoácidos esenciales en las proporciones apropiadas y en una forma que es 5 veces más fácil de digerir que la proteína de la carne o de la soya, imagínense. 5 veces más fácil de digerir. Contiene también 10 aminoácidos más, o sea que contiene un total de 18 aminoácidos. Es también una excelente fuente de minerales: potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo, al igual que vitaminas del complejo entero de vitamina B. Tiene todas las clases de vitamina B, inclusive la vitamina B12 y de la vitamina E. La espirulina es un almacén de clorofila, imagínense, verde, cómo se ve, es impresionante, que favorece la acción peristáltica, aliviando el estreñimiento y normalizando la secreción de ácidos digestivos, apaciguando el tracto digestivo. La clorofila favorece la regeneración de las células del hígado y dilata los vasos sanguíneos para aumentar la circulación de todos los órganos. Ficocianin. El ficocianin es el pigmento azulado, por eso son algas azules verdes. Pero tiene este ficocianin, que lo han traducido también como ficocianina, ficocianin o ficocianina, es el que le da el color azul, es un potente constructor de la salud. Es importante para un funcionamiento sano del hígado y la digestión de aminoácidos, como también ayuda a la producción de los glóbulos rojos y blancos. La espirulina posee ácidos grasos esenciales, importantes para la salud, y también para el pelo, uñas y piel. Esta alga microscópica constituye un complemento alimenticio de calidad, rico en hierro, asimilable, que contiene más betacaroteno. Tiene más betacaroteno que una zanahoria, por ejemplo. Hierro. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, E y K. Es la mejor fuente de ácido gamma-linoleico que cualquier otro alimento. Así que es la mejor fuente del ácido gamma-linoleico que cualquier otro alimento en el reino vegetal. Contiene, que es una antiinflamatorio, es un ácido graso esencial necesario para un saludable sistema nervioso. Contiene además calcio, fósforo, magnesio y enzimas. Es baja en grasas saturadas, a diferencia de otros alimentos con alto valor nutricional, como los lácteos y las carnes. Se aporta ácidos grasos esenciales, que no pueden hallarse en la carne, ni en los huevos ni en los lácteos. También es baja en calorías. La espirulina es especialmente eficaz en casos de anemia, desmineralización y agotamiento. Ayuda a recuperar la forma física, la energía y la vitalidad y a desintoxicar el organismo. Es un potente regenerador de la flora intestinal y es un poderoso activador de los mecanismos celulares de desintoxicación. Nutre y protege al hígado y los riñones. La ONU, mediante el Instituto Intergubernamental para el uso de las microalgas espirulina contra la malnutrición, recomienda el empleo de microalgas como la espirulina contra la malnutrición aguda en situaciones de emergencia humanitaria. O sea que cuando hay desnutrición y se necesita que una persona se empiece a recuperar urgentemente en cualquier condición, ¿qué se utiliza?
Espirulina. 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 Porque te nutre rápidamente. Tiene todos los minerales, las vitaminas y las proteínas para sacarte de cualquier nivel de desnutrición. Y para la desmineralización y agotamiento. Para todo eso. Entonces dice que justamente la ONU recomienda que se use la espirulina para una emergencia humanitaria de malnutriciones de índole crónico y para el desarrollo sostenible. También la espirulina ha sido elegida por la NASA para enriquecer la dieta de los astronautas en misiones espaciales. Está claro que las algas son el alimento del futuro, así que deberías ir conociéndolas más a fondo. Y justamente ahora la estás conociendo más a fondo. Si tú tienes acceso a comprar espirulina, no dudes en ir y comprarla. Y cuando hagas un licuado a la mañana, le echas una cucharita todos los días. Porque quizá no te gusta el gusto que tiene al principio, un gustito medio fishy, así a pescado. Pero te vas acostumbrando, porque es un alimento maravilloso. Lo puedes hacer tanto en licuados de banana, mango, frutales, poniéndole miel y lo haces dulce, o también para sopas, cualquier sopa con un abocado y espinaca. Puedes hacer una crema y le pones también una cuchara y ahí te tomas una cuchara de espirulina por lo menos por día o cada dos días, pero estás integrando en tu dieta algo que es esencial. O en los jugos de vegetales. Yo lo estuve usando durante todo el festín. Exactamente, en los jugos de vegetales. Yo lo estuve usando durante todo el festín, así que los jugos vegetales tú le pones una cucharada y quedan espectaculares. Quedan bien, sí. Y le pones sal y un poquito de cayenne pepper, queda espectacular. Ok. El otro que vamos a aprender hoy se llama la clorela. Es justamente este acá que lo puse en este frasco. Sí, sí. Y es el que estás viendo acá. La clorela es realmente un poquito más suave. Verde. Es verde. Recuerda, la espirulina es la sustancia que más tiene proteína por peso. Ahora, la clorela es la sustancia que tiene más clorofila del mundo. Por eso de ahí viene el nombre. Clorela, viene de clorofila, porque clorofila es justamente la sustancia con más alto contenido de clorofila del mundo. Excelente. Y en verdad está rico el smoothie, está rico y está dulce. Le puse miel también. Claro. Le puse miel y le puse unos hielos. Está hielo frío. También. Está bien. Pero bueno, con los mangos y la miel ya uno no puede sentir poquito, la clorela. Y un poquito de agua porque quedó recontra denso. Una delicia. ¿Lo probaste, no? Sí, lo probé. Una delicia. Lo probé. Soy Brian. Riquísimo. Brian. Exquisito. La clorela. La clorela es un alga verde unicelular de forma esférica y alrededor de 2 a 10 micras de diámetro, que tiene el honor de ser el alimento con mayor porcentaje de clorofila del planeta y uno de los alimentos más completos del mundo. El alga clorela es conocida sobre todo por su capacidad de eliminar las toxinas del cuerpo. Esto es algo impresionante. Entre las increíbles propiedades del alga clorela están su capacidad de desintoxicación del hígado, los intestinos y la sangre. Desde la década de 1970 en adelante, los científicos japoneses han utilizado esta alga para acelerar la evacuación de metales pesados de los cuerpos de los pacientes. La clorela es extremadamente rica en vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, polisacáridos, enzimas y muchos otros nutrientes esenciales. Desecadas, o sea, secas, como lo tienes ahí en polvo, son aproximadamente 45% de proteína, 20% de grasa, 20% de carbohidratos, 5% de fibra y 10% de minerales y vitaminas. Mira el alto, 10% de eso es minerales y vitaminas, impresionante. Jamás necesitarías tomar esas pastillas de laboratorio de vitaminas de plástico
absolutamente químicas y porquería, cuando en realidad tiene esto que es una super vitamina. Te da todos los minerales que necesitas, todo, todo lo que necesitas. Clorela es un producto natural, puro, un alimento completo con todos los nutrientes necesarios para la vida. Tiene todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Podríamos vivir solamente de clorela y, por ejemplo, y espirulina. Nada más. Si quisieras vivir de esas dos cosas. El alga clorela contiene 19 aminoácidos, incluidos los más esenciales para la vida humana. Todas las principales vitaminas, excepto la vitamina D. Tiene todas las vitaminas, excepto la vitamina D. Y todos los principales minerales. Y suficiente beta-caroteno y xantofila para que sean un poderoso antioxidante. Es rica en hierro de fácil asimilación, gracias a la presencia natural de vitamina C y clorofila que ayudan al cuerpo a absorber el hierro, así como en fósforo, un mineral que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, también presente en el alga. Tiene también, las dos tienen calcio, esta y la otra, las dos tienen calcio. La clorela es rica en luteína, un pigmento natural que protege los ojos de la formación de cataratas. Interesante, interesante. Su contenido en clorofila es espectacular, hasta 4 veces más que la espirulina. Tienen 4 veces más clorofila que la espirulina. Mira cómo se ve de verde la espirulina. Con razón uno pone un poquitito y a donde toca eso convierte en verde todo. Se pone verde. Pero un poquitito en una jarra se pone todo verde. Y esa clorofila es absolutamente absorbible porque claro, no tiene casi la fibra, lo que te decía, no tiene celulosa. Muy bien. Su contenido en clorofila es espectacular, hasta 4 veces más que la espirulina, las espinacas y las ortigas. La clorofila es una de las mejores sustancias para la limpieza del intestino y sistema linfático, el hígado y la sangre. Las algas verdes son las más altas fuentes de la clorofila en el mundo vegetal. Y de todas las algas estudiadas hasta ahora, la clorela es la que tiene el porcentaje más alto. A menudo desde 3 hasta el 5% de clorofila. Es una fuente de vitamina B12 para los vegetarianos y contiene una buena dosis de ácido alfa-linoleico, que es el ácido omega-3, que todos queremos omega-3. Clorela es naturalmente rica en fibra y se sabe que aumenta la acción peristáltica de los intestinos. El alga clorela también ayuda a nuestro sistema de defensa natural, reforzando nuestro sistema inmunológico. En 1966, en un experimento con 1000 marinos japoneses, un suplemento de 2 gramos de clorela al día bastó para reducir la incidencia de los resfriados y la gripe en un 37%. Pero solamente 2 gramos. 2 gramos es muy poquito. Con 2 gramos, en 1000 marineros japoneses cortaron casi un 40% de resfriado. Imagínense. Es un poderoso regenerador celular. Desde hace más de 30 años, los fabricantes de cosméticos de lujo han incluido extracto de clorela en sus cremas, pues saben del poder de reparación más rápida de la piel dañada. El alga clorela tiene una hormona que estimula el crecimiento natural y la regeneración celular. Los estudios de investigación han demostrado que los niños y los animales jóvenes alimentados con clorela crecen más rápido. Importante el dato ese. Esta alga disminuye la tasa de colesterol en la sangre, compensa la hipertensión, disminuye la máxima y aumenta la producción de glóbulos rojos, adecuada para combatir la anemia. También está muy recomendada para los enfermos de Parkinson, mezclándola con el alga espirulina para desintoxicar y eliminar residuos tóxicos del organismo. Gracias a los mucílagos que posee, mejora el tránsito intestinal, ayuda en el estreñimiento crónico, en la cicatrización de úlceras y combate el mal aliento. Asimismo, contribuye a bajar de peso debido a que ayuda a disminuir la absorción de calorías. Por otra parte, gracias a su contenido en clorofila, reduce nuestros niveles de estrés y ansiedad, previene la caída del cabello, ayuda a corregir los trastornos menstruales y la menopausia. La clorela, al ser rica en vitamina A, ayuda a protegernos del sol y a broncearnos con más facilidad. Interesante todos los datos que estoy dando.
Lo más impresionante de la clorela son sus propiedades desintoxicantes. Es capaz de remover el alcohol del hígado, remover metales pesados, pesticidas, herbicidas, policlorbifenils y otros venenos contaminantes. Se ha usado en Japón desde 1945 para desintoxicar cadmio, uranio, plomo, arsénico, DDT y PCBs. Y hago una explicación aquí. Para después de Hiroshima, dice que empezaron a tratar a todos los que tenían toda contaminación en base radioactiva con clorela, y con eso los ayudó a una cantidad de personas, ayudando a sacar el cadmio y ayudando a sacar el uranio y todo lo que dejó la radiación. Imagínense. Dicen que si te tomas una buena dosis, como estoy tomando yo ahora, una dosis de clorela, después si tomas alcohol, no te da lo que llaman después la... ¿Cómo se llama el efecto cuando a los que toman mucho? La cruda. La cruda o la resaca. O la resaca. La resaca dicen en Argentina, la cruda dicen en México. Sí, diferente. No te da ni cruda ni resaca porque te protege el hígado. Y no te doy este tip para que vayas a tomar alcohol. Exacto. Te estoy dando este tip para que veas cómo trabaja en el hígado de una forma increíble, increíble, en todo el sistema. Acelera la regeneración celular y es conocida como la rejuvenecedora del cuerpo entero. Es excelente recuperador de los pacientes que han pasado por quimioterapia o radiación. Imagínense. También absorbe toxinas de los intestinos, aliviando la constipación crónica y eliminar los gases intestinales. Contiene también ficocianin, que es el pigmento azulado. Un potente constructor de la salud, es importante para los funcionamientos sanos del hígado y la digestión de los aminoácidos, como también ayuda a la producción de glóbulos rojos y blancos, como dijimos que también tenía la espirulina. Refuerza el sistema inmunológico, destruye las bacterias, virus y contaminantes en las comidas que puedan traer este tipo de invasores a nuestra salud. Otra propiedad increíble de la clorela es el Chlorella Growth Factor, o factor de crecimiento de la clorela. Y esto es increíble. Los científicos no han encontrado explicación a este fenómeno. La clorela se cuadriplica a sí misma cada 20 horas. O sea que cuando está hidratada, se empieza a cuadriplicar. Pero lo que ocurre cuando la tomamos, cuando es introducida en el organismo, aumenta dramáticamente el ritmo de reconstrucción y sanación celular. Aumenta 4 veces el crecimiento de los lactobacillus, que son las bacterias buenas. Así que como esto se va aumentando, aumenta el ritmo de sanación, de curación y de regeneración, y aún de las bacterias buenas, para que peleen con las bacterias malas. Aumenta la efectividad del sistema inmunológico. Por esta razón se utiliza en pacientes con enfermedades degenerativas del cerebro y nerviosas, como son el Alzheimer y Parkinson. Es el alimento con mayor RNA, que es el ácido ribonucleico del planeta, el que tiene mayor RNA. Se creía antes que las sardinas eran la mejor fuente de RNA, del ácido ribonucleico. Ahora se ha demostrado que la clorela tiene 20 veces más RNA que la sardina. Imagínate, no es que tenga un poquito más, tiene 20 veces más. ¿Y para qué sirve el ácido ribonucleico? Consumir RNA es uno de los mayores factores para detener el proceso de envejecimiento y de las enfermedades degenerativas. El polen de abejas y la jalea real son excelentes fuentes de RNA y DNA. Impresionante. Impresionante lo que es la clorela. Por eso les digo, si ustedes pueden, empiecen a buscar donde la consigan, cómpranla y empiecen a ponerla en su comida, porque es algo realmente fabuloso. Los superfood son un tipo de alimento que te da unos nutrientes y una cantidad de nutrientes que jamás los podrías obtener en las comidas regulares, en una ensalada de tomate, fideos, tomate, lechuga y cebolla. Jamás podrías tener lo que te da la clorela o la espirulina, nunca, jamás. Tengo que nombrar, ya nombré estos dos, y ya con esto es lo que voy a dar de la noche, pero quiero nombrar solamente a dos que son impresionantes, pero realmente hasta a mí me cuesta conseguirlos y son realmente muy caros, porque todavía no están disponibles a nivel masivo, que son la AFA Super Blue Green Alga, que es otro tipo de alga, igual que estas dos,
pero aún tiene otras propiedades impresionantes. Crece solamente en el lago Klamath de Oregon, Estados Unidos. Es un lago que está en unas condiciones impresionantemente limpias y a un determinado a una determinada temperatura y a una determinada altura, y ahí se dio una alga que le han llamado AFA Super Blue Green Alga, que es realmente impresionante. Pero se compra en frasquitos chiquitos así, vale muy caro. Muy caro. Pero la tengo que mencionar porque es algo que Dios hizo y que es impresionante. Y el otro impresionante está en todo el océano, pero lamentablemente no está siendo explotado para nuestro consumo. Se llama el fitoplancton marino. ¿Qué es el fitoplancton? Son todo eso que va flotando en el agua verde, son microorganismos que funcionan como vegetales, pero no saben si son vegetales o también son microorganismos diferentes, porque producen clorofila, pero es una mezcla entre algas y un hongo y unicelulares. No saben bien cómo definirlo, pero es el alimento perfecto, es la base de la cadena alimenticia. Tiene todas las vitaminas, todos los minerales, todas las proteínas que necesitamos, contiene todo lo que un ser humano necesita, el fitoplancton. Es tan perfecta esa comida que tiene el 100% biodisponible. ¿Qué significa 100% biodisponible? Es la única comida del planeta que es 100% biodisponible. Que cuando lo comes, no se descarta nada. Todo el peso y lo que estás comiendo, tu cuerpo lo va a utilizar y no va a haber ningún tipo de sobra. Increíble, ¿no? No tiene nada que el cuerpo descarte. Lo tomas, el fitoplancton, y como lo tomaste, el cuerpo lo aprovechó completo. Aprovechó todo. No hay nada descartable. Nada se descarta. Todo lo que lo ingerimos es asimilable porque es el alimento más perfecto del planeta. Pero está en todo el océano y se está arruinando con todo el bombardeo que se hace en el océano, de productos químicos y todo. Pero realmente, y se puede conseguir, pero es caro realmente. Unas botellitas así valen 30, 40 dólares. Carísimo. Así que, pero te lo nombro por si tienes acceso, si lo quieres comprar, es el fitoplancton marino. Es realmente impresionante. Muy bien, eso es todo el superfood de hoy. Muy bueno el tema, muy bueno esto de los superfoods. Espero que les sirva a muchos de ustedes que puedan aprovechar esta información. Y si pueden comprar estas cosas y aprovecharlas, por supuesto, háganlo, experimenten. Siempre es bueno probar. Tenemos la ventaja que, por lo menos acá en Estados Unidos, es muy accesible acá estas dos cosas. Son más Clorela y la espirulina es realmente accesible. Pero preguntando, pidiendo, quizás pueden hacer que se mueva un poquitito la demanda y hacer llegar estas cosas. Ustedes eso, trabájenlo en su localidad, en donde ustedes viven. Así que ha sido todo por hoy. Ha sido un lindo programa, un lindo día. Y nos encontramos en el día 65. Así que nos encontramos mañana. Hasta luego. Días pasan.